bienvenidos a un nuevo capítulo de Iglesia de Santiago al Día. Ya están listos los preparativos para el Te Deum Ecuménico 2014. Esta tradicional oración por Chile se realizará este jueves 18 de septiembre a las 11 horas en la Catedral Metropolitana. Contará con la presencia de representantes de las distintas iglesias presentes en el país, además de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, y miembros de todos los poderes del Estado. Todos unidos darán gracias a Dios por el aniversario número 204 de la patria. Puedes seguir esta ceremonia en vivo por internet en www.iglesiadesantiago.cl y en las redes sociales vía Twitter y Facebook. Papa Francisco oficia los primeros matrimonios de su pontificado. Casó a 20 parejas a las que les recordó que el matrimonio es un símbolo de vida real, no de ficción. Algunas de las parejas habían convivido con anterioridad y tenían hijos. La ceremonia fue la primera de este tipo en el Vaticano desde que el Papa Juan Pablo II presidió un matrimonio en el año 2000. Programa City Tour da a conocer el valor patrimonial de la Catedral de Santiago. Emitido por Canal 13 Cable, muestra una manera distinta de observar los antiguos muros del principal templo del país, la Catedral Metropolitana. Guiados por el arquitecto Federico Sánchez en conjunto con el periodista Marcelo Comparini. Revive este programa en www.13c.cl. Conoce los 200 rostros tras el coro y la orquesta del Te Deum 2014. Por medio de un video se presentó el coro del Arzobispado de Santiago, quienes se preparan para esta ceremonia desde principios de agosto. Son diversas las orquestas que se suman a este impresionante equipo musical, una experiencia de fe desde la música. Eso ha sido todo por esta semana. No te olvides de seguirnos en las redes sociales y de compartir este video. Hasta la próxima.